Bien, tengan todos muy buenos días, chicos y chicas. Buenos días, ¿sabes? Bien, estamos acá, ¿verdad? Ya día viernes, ya pues con ganas de ir a descansar, ¿verdad? De un rico fin de semana. Así que anímense, chicos, a participar en sus clases, a recibir sus clases de este día, pues. Ya llegamos al viernes, ¿verdad? Ya casi que es fin de semana para poder descansar y poder dormir un poquito más, ¿verdad? Bien, vamos a presentarles un video. Recuerden que estamos en lo que es nuestro contenido socioemocional del bullying. Así que vamos a ver si nos permite mostrárselos.
Muy bien, chicos, ahí teníamos lo que era el video de la reflexión o el contenido socioemocional para este día. Hemos estado pues toda la semana reflexionando acerca de ello y pues este video me pareció muy interesante para que ustedes pues también lo observaran y analizáramos un poco acerca de lo que es el bullying. No vamos a decir que solo nos trae negatividad, ¿verdad? O consecuencias malas, sino que muchas veces también podemos rescatar algo bueno de ello. Quisiera escucharles, chicos, qué piensan acerca de este video. Pueden abrir su micrófono. Lilian. Lilian Reyes, ¿está por ahí? Amelie. Sí pueden activar su micrófono, chicos. Muy bien, en lo que se anima, vamos a escuchar a su compañero César. ¿Qué opina acerca del video? ¿Qué le pareció? Como entiendo, lo tenía padre y por eso lo estaba, porque los demás habían conocido a su padre. Y, pues eso no es bueno, porque pudo haber sido por no sé. Porque como al sentirse así solo por su madre, no pudo experimentar el amor de un padre. Y por eso es que hicieron tanto daño a su compañero. Los demás sí sentían ese amor que el padre estaba ahí. Así es, ¿verdad? Gracias, César. No sé si alguien de los que están desde casa me puede, por favor, colaborar con la reflexión. Catherine, Tatiana. Están dormidos. Muy bien, chicos. Parece ser que ustedes han entrado a la clase, pero no están en la clase, ¿verdad? Así es que les pido que participen. Si alguien está escuchando, abra su micrófono y participe. Porque si no, parecería que solamente estoy hablando, ¿verdad? Con César y con la compu. Bien, solamente decir algo referente a lo que fue la reflexión. Pues el niño en su carta, las palabras que tenía, ¿verdad?, para la clase de despedida, pues él dice
que se despide de sus compañeros de colegio porque simplemente lo habían obligado a irse del colegio, porque no lo aceptaban por todas esas humillaciones, esas burlas, el hecho de no tener su padre y que ellos sí los tenían y ellos eran acomodados, ¿verdad? Tenían por fortuna, en cambio él no, y era humillado, ¿verdad? Por eso. Al parecer, según pues la cara de sorpresa de los maestros, ¿verdad? No sabían realmente lo que había estado pasando. Pero él en su carta pues le dice de que sean valientes y que todos aquellos que le hicieron daño pues se pongan de pie para él perdonarles y que eso quedara atrás, ¿verdad? Que reconocieran su error. Sin embargo, nadie lo hizo. Y como él sabía pues que no lo iban a hacer, le entregó en ese papel a la maestra los nombres de los niños que lo habían estado molestando bastante. Y eso pues nos deja a nosotros un mensaje. Él dice hasta las ganas de vivir se le habían ido, ¿verdad? Pero sin embargo, predominó aquello que la madre le enseñó, sus valores y respeto hacia los demás. Y de igual manera, los consejos de su abuelo, que le decía, ¿verdad? Que ante Dios y la misma ley, todos eran iguales. Y eso lo hizo cada día más fuerte para poder perdonar a sus agresores y para demostrarles que él era mucho mejor persona que ellos que lo agredían. Entonces, esto pues que no, a nosotros nos haga un poco más fuerte, sentir más carácter si en algún momento nosotros somos humillados, ¿verdad? O que nos dicen algo que no nos gusta o somos víctimas de bullying. Pero sin embargo, el consejo último de él era, no se dejen humillar. Siempre denuncien el acoso, ¿verdad? Escolar. Muy bien, chicos, después de esa reflexión, vamos a pasar a lo que es en sí el contenido. Si el audio no funciona, por favor, alguien que escriba ahí o levante la manita, ¿verdad? Bien, no sé si pueden observar ya la pantalla. Sí, señor. Ok, gracias. Muy bien. El tema de este día, de esta clase, es las migraciones internas y externas en El Salvador, causas y consecuencias. El video de la clase de ayer, pues lo van a encontrar en YouTube a partir de la tarde, ¿verdad? Más que todo, quizás a partir de las 5 de la tarde. Porque la clase, pues la di desde casa, pero ahí está, ¿verdad? Entonces, continuación de esa es este contenido. ¿Por qué digo continuación? Porque empecé otro contenido, pero tienen relación, ¿verdad? El día de ayer, pues la clase era siempre acerca de lo que es la herencia de la guerra y la paz, ¿verdad? Respecto a la violencia social, a la migración. Y pues estábamos hablando de que todo esto que pasó, ¿verdad? Todos estos movimientos sociales en su momento, en la década del conflicto e incluso mucho más antes, pues vienen a traer grandes consecuencias y una de ellas era la migración, ¿verdad? Y la violencia social. Y hablábamos ciertas características de ello. En este caso, pues vamos a hablar específicamente de las migraciones internas y externas. Causas y sus consecuencias. Nuestro indicador de logro explica con claridad e interés los índices migratorios internos y externos de El Salvador relacionándolos con sus causas y consecuencias. Sí, este tema pues nosotros lo hemos venido viendo desde que estamos en tercer ciclo. Así es que es mucho más fácil para nosotros poder relacionar causas y consecuencias, ¿verdad? De lo que es la migración. Muy bien, doy paso porque ya vimos lo que es el contenido socioemocional, ¿verdad? Bien, acá tenemos como una lectura de inicio las dos caras del fenómeno migratorio. Por un lado, el aporte que el migrante salvadoreño realiza a la economía a través de las remesas. Cada migrante visto individualmente es importante por el aporte real o potencial en divisas que realiza o puede llegar a aportar
Y por otro lado, está la imagen de las migraciones en su conjunto como factor de desintegración familiar y pérdida de valores. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir este texto respecto a estas dos caras del fenómeno migratorio? Pues la primera son las remesas, y quieras o no, es una alza en la economía del país, ¿verdad? Viéndolo globalmente. Sí, puede ser positivo, sí, claro, ¿verdad? La economía pues crece un poco más, pero el otro lado es como negativo. ¿Por qué razón? Hay desintegración familiar, ¿sí? Significa que madres con sus hijos quedan solas porque el padre tiene que migrar. Y el día de ayer en la clase decíamos que muchas veces este padre, cuando migra a otro país y deja a su familia, pues rara vez realmente es responsable de su familia que deja acá en El Salvador. Muchas de las veces lo que hacen es pues formar otro hogar y olvidarse de la familia que tienen acá, ¿verdad? Entonces acá nos dice, analiza el texto anterior y responde. Número uno, explica a qué se le llama las dos caras de la migración. Usted con sus propias palabras, ¿verdad? Explica qué es lo que comprendió o qué es lo que comprende respecto a las dos caras de la migración, que es el texto que tenemos ahí. La número dos, ¿consideras que la migración es causa de la pérdida de valores en el hogar? Argumenta tu respuesta. Muy bien, esto es para analizarlo. No vamos a decir que la migración es una causa de la pérdida de valores. No. Tenemos que analizarlo si corresponde a eso o no. ¿Por qué nosotros hemos dejado de practicar los valores? No es porque se nos han perdido exactamente, sino que los dejamos de practicar. No les damos la utilidad que realmente tienen. Sí, analicémoslo un poquito y escribamos nuestra respuesta. La número tres. ¿Se justifica la desintegración familiar por la búsqueda de un bienestar económico para la familia? Muchos de ustedes tal vez dirán, sí, ¿verdad? Se justifica. Otros tal vez dirán que no, ¿sí? Pero eso es según como cada uno de ustedes lo vea. Pero sí, por favor, escriba su respuesta. Si para usted se justifica la desintegración familiar por buscar un mejor bienestar económico, escriba ahí su explicación, ¿verdad?, en el cuaderno. Y si es no, también escriba por qué para usted no, ¿sí? Vamos a ver, espero que en su cuadernito lo estén escribiendo, ¿verdad? Muy bien. Ya escribió las preguntas. Y si no, después la escribo. Bien, tenemos el impacto de las migraciones internas y externas en la sociedad. Para aclarar términos, si se nos ha olvidado, vamos a especificar qué es una migración interna. La migración interna es que se da de un lugar a otro, un desplazamiento de un lugar a otro dentro del mismo país. Cuando tenemos una migración externa es un desplazamiento fuera del país de origen, ¿sí? Ahora, tanto las migraciones al exterior como al interior de un país generan consecuencias importantes para la sociedad actual. Además de la familia, entre las más visibles, están el abandono de las actividades productivas tradicionales, como lo que es la agricultura, artesanía, por tener un bajo nivel de remuneración. Muchas de estas personas que viven en el campo tienden a migrar, ¿verdad?, para otra zona para poder tener una mayor oportunidad. En este caso, como no es bien remunerada la agricultura y la artesanía, eso es lo que hacen, ¿verdad?, buscar un trabajo en otro departamento o en la capital en donde puedan por lo menos percibir su salario mínimo, porque no pueden vivir con lo poco que ingresa respecto a la agricultura, ¿verdad? Entonces se dan estas migraciones internas dentro del mismo país. Puede ser también que muchas de ellas busquen migrar externamente, o sea,
fuera del país para tener un mejor nivel de vida y una mejor economía. Ahora, los sociólogos y los antropólogos señalan que hay transformaciones de comunidades y municipios enteros por las nuevas dinámicas que los migrantes generan, principalmente desde el punto de vista sociocultural. Por ejemplo, la adopción de otras expresiones culturales como el idioma del país de destino, la vestimenta, incluso la alimentación y estilos arquitectónicos, es visible en varios pueblos del interior del país, un fenómeno llamado transculturación. Y pues estas y otras expresiones culturales son inexistentes en la sociedad tradicional, tales como las pandillas, la valoración de vestimentas e instrumentos electrónicos y otros, símbolos de la posición social. Y estos fenómenos son cruciales para entender la sociedad nacional de la actualidad. ¿A qué se refiere todo esto? Cuando nosotros hablamos de una adopción de idioma, es cuando las personas migran hacia otro país. Por ejemplo, los migrantes que salen, ¿verdad?, de El Salvador hacia Estados Unidos, ellos tienden a adoptar otro idioma. ¿Por qué? Allá es el inglés, ¿verdad? Por lo tanto, deben de acostumbrarse a, y deben de practicar el inglés de tal manera que esto les ayude para poder comunicarse con las personas, en este caso, nativas de ese país, ¿verdad? Y poder así conseguir un mejor empleo o incluso como adentrarse en lo que es la sociedad de otro país. Cuando hablamos de la transculturación, pues es un fenómeno que sí es visible porque empezamos a ver esas personas que hacen esas prácticas culturales respecto a otro país, ¿verdad? O sea, que las adoptan, ¿sí? Entonces, y esas prácticas las suelen hacer suyas y se da esa transculturación, ¿verdad? Porque esas prácticas también las traen a nuestro país cuando ellos vienen. Ahora bien, todas estas expresiones culturales, la forma de vestir, la forma de hablar, si ustedes se fijan cuando vienen extranjeros, ¿verdad?, o vienen familiares de Estados Unidos, nosotros los escuchamos con un acento totalmente diferente al nuestro. Entonces, por ejemplo, que le dicen, oh sí, entonces ya los escuchamos más diferente y eso pues nos hace referencia a nosotros a esas expresiones culturales que ellos pues adoptan. Tenemos que a nivel psicológico el desarraigo y la crisis de una identidad cultural en el migrante que le permita sentirse plenamente insertado tanto en la comunidad de origen como en la comunidad receptora crea importantes procesos psicosociales que afectan a la persona y a las sociedades en las que vive y de la que proviene. En fin, las consecuencias de la migración son variadas, ¿verdad? Y afectan a la sociedad y su cultura en general. Si nosotros vemos, pues, estas migraciones que se dan de El Salvador hacia otros diferentes países, sí afecta porque deja muchas familias, ¿verdad? Como decirlo, sin esa figura paterna, generalmente es el padre el que migra, ¿verdad? Y pues las familias quedan desintegradas y la madre tiene que ser el doble rol de mamá y de papá, ¿verdad? Para poder sobrellevar lo que es la familia, los hijos, para poder educarles y criarles. Ahora, también hay muchos factores por qué una persona migra. Puede ser desde los económicos, que generalmente es lo que mayor se da, pero también existe aquello que sea por la seguridad, ¿no? O sea, por la misma violencia que se vive en El Salvador. Ahí mencionábamos pues algunos grupos por los cuales también existe la inseguridad aquí en nuestro país. Y es por ello que muchas personas deciden migrar, ¿verdad? Porque su vida corre peligro. Ahora, cuando hablamos de los nuevos factores de migración, tenemos entre ellos la desaceleración de la economía a partir de 1996. ¿Qué quiere decir? Que como no había una alza en la economía,
pues esto se empieza a sentir, ¿verdad? Y recordemos que 12 años de conflicto armado, pues también afecta porque genera muchos gastos. Y luego después de la firma de los acuerdos de paz, ha tocado que empezar como a reconstruir, ¿verdad? Y muchas personas que perdieron todos sus bienes, incluso casa, terrenos, etcétera, o en este caso, pues animales que eran de su propiedad para los que vivían en el campo, pues fueron los más afectados. Entonces, tuvieron que buscar otra manera, otra forma de sobrevivir. Y eso, pues, provocó una desaceleración de la economía. También tenemos la crisis de la rentabilidad de la agricultura, reforzada por la brusca caída de los precios internacionales del café. No era rentable ya el cultivo del café, ¿verdad? Por lo que se ve una crisis. Por lo tanto, muchas personas que estaban en fincas, que estaban en haciendas trabajando y todo, ¿verdad? Fueron también afectadas. Y era mejor dejar el café en los árboles porque no valía nada. ¿Para qué iban a estarle pagando a alguien para que cortara el café si no daba mayor producción, no había mayor ingreso económico? También tenemos los estragos causados por el huracán Mitch en 1998, los dos terremotos de 2001. Estos son factores de migración, sí, porque muchas personas quedaron más afectadas de lo que estaban. Tal vez perdieron su casa y pues quedaron en condiciones en las que era casi que imposible volverse a recuperar, ¿verdad? Y deciden migrar hacia otro país. El país donde más migrantes existen, ¿verdad? Salvadoreños, es Estados Unidos. También tenemos como otro factor los terremotos, ¿verdad? Del 2001. Uno que se dio el 13 de enero y el otro se dio el 13 de febrero, ¿verdad? Justo a un mes se dieron estos terremotos. Y pues también vemos nosotros que dejaron bastantes estragos, muchas personas fallecieron para esos terremotos y por lo tanto también fue causa de migración, ¿verdad? También, pues, al ver esto, muchos que se vieron afectados migraron hacia otro país, ¿verdad? La ola delincuencial y las historias de éxito de personas migrantes. Quizás como nos dice allí, ¿verdad? Según las últimas encuestas, entre las 5 y 7 de cada 10 personas, de cada 10 salvadoreños, emigrarían del país si pudieran hacerlo. Encuestas de opinión, ¿verdad? Según la misma Universidad Tecnológica en 2005. Ahora, ¿por qué 5 y 7 de cada 10 salvadoreños emigrarían del país si pudieran hacerlo? Porque muchos de ellos no tienen los recursos económicos, ¿verdad? Como para poder viajar y migrar, ya que esto se ha vuelto también un negocio. Pagan muchísimo dinero para poder llevarse a una persona y cruzarla, ¿verdad? Hacia otro país de manera ilegal. Pero lo que es más interesante es el factor número 4, ¿verdad? La ola delincuencial y las historias de éxito de las personas migrantes. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de la ola delincuencial, y nosotros decimos, sí, hay delincuencia en el país, sí, porque escuchamos las noticias que hubo un asesinato, que hubo un asalto, que no sé qué, pero muchas veces no nos pasa a nosotros, ¿sí? Muchas veces no nos pasa a nosotros. Y cuando nos viene a pasar, pues realmente decimos, sí, hay violencia, ¿verdad? Sí hay violencia en El Salvador, sí hay delincuencia, pero cuando nos pasa, o le pasa a alguien que conocemos, o a un vecino, o un familiar, etc. Pero lo contrario, solo lo vemos en las noticias y solo como que fuera algo normal, ¿verdad? Nos acostumbramos tanto a escuchar en las noticias que persona fue acribillada, fue asaltada y por unos aretes la mataron, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la violencia pues
está siempre activa, la delincuencia está siempre activa, pues ahora nosotros vemos que el nuevo gobierno está tratando de erradicar un poco la situación, pero no vamos a decir que va a desaparecer de la noche a la mañana, ¿sí? La ola delincuencial sigue, incluso hay rumores también, ¿verdad?, de que muchas personas desaparecen y no vuelven. Estamos todavía en esa situación, con muchas personas que son secuestradas, ¿verdad? No volvemos a saber de ellos. Entonces, no podemos dejar de lado quizás este factor, quizás es uno de los más fuertes por los que las familias tienen que emigrar, ya sea internamente o externamente, ¿verdad? Cuando es internamente, buscan rápidamente, pues, un departamento en el cual, pues, ellos puedan estar un poco más seguros que en el lugar donde están, ¿verdad? Si se han visto amenazados por grupos delincuenciales. La importancia social y económica de las remesas. Ahora, las remesas son aportes económicos que los migrantes establecen con sus familias en el país del que salieron. Esto tiene una gran trascendencia porque es un dinero que llega directamente a las familias de recursos limitados y suple las necesidades elementales. Ahora, según este informe del desarrollo humano, pues en el 2004, cerca del 25% del total de hogares de El Salvador recibieron remesas, las cuales ascendieron a 2.548 millones, equivalente al 16% del PIB, ¿verdad? Producto Interno Bruto. En departamentos como La Unión, Cabañas, Morazán y San Miguel, el porcentaje de receptores supera el 30%, mientras que en los departamentos de La Paz y Aguachapán, menos del 15% de los hogares recibieron remesas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las remesas forman como uno de los mayores ingresos económicos en el país. Sin embargo, esto sí ha influido a la economía, al crecimiento de la economía, pero también ha influido a la comodidad de las personas, ¿verdad? Porque personas que trabajaban, por ejemplo, en la agricultura, ¿para qué me voy a molestar? Dicen, ¿para qué me voy a estar fregando físicamente? Trabajando, si tengo quien me envíe la remesa, y con la remesa ya vivo, ¿verdad? Si mes a mes va a estar recibiendo esa remesa, o incluso cada 15 días va a estar recibiendo esa remesa, entonces, y no tiene mayores gastos que su alimentación, los gastos de luz, agua, etcétera, y todo eso se lo envía, entonces la persona ya no trabaja. Y hemos visto tantas personas acomodadas a una remesa, ¿verdad? Entonces, es importante también poderlo expresar. La migración es para muchas familias la inversión más asequible y rentable para mejorar la calidad de vida de los miembros. El dinero que las familias reciben en concepto de remesas es destinado en su mayoría al consumo y a la mejora en sus condiciones de vida, siendo muy poco lo reservado para la adquisición de bienes y productos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que solo va sobreviviendo. Para algunos analistas, el uso poco productivo de ese dinero, en lugar de romper el círculo de la pobreza, profundiza la dependencia familiar. Por ejemplo, existen casos de familias cuyos ingresos económicos dependen casi totalmente de las remesas. El uso improductivo que algunas personas hacen de las remesas tiene que ver con que estas perciben ese tipo de ingresos como una fuente no segura, lo que impide hacer proyecciones al respecto. Es lo que les estaba explicando, ¿verdad? No ayuda a salir de la pobreza la remesa, sino que lo profundiza más porque dependemos de esa remesa, porque no hay otros ingresos, ¿verdad?, en la familia. Entonces, no tenemos cómo sacar otra inversión más que de la remesa. Y pues para finalizar, aquí tenemos el impacto de las remesas, ¿verdad? Las remesas de los migrantes de América Latina se han convertido en una importante fuente de divisas para sus países de origen. La creciente importancia económica y social de las remesas ha aumentado debido a que se presentan como potenciales instrumentos de combate a la pobreza. Las remesas tienen un impacto nacional y también individual por hogar, ¿verdad? A nivel nacional, las remesas reducen la pobreza
contribuyen a colmar la brecha comercial, facilitan el pago de la deuda, acrecientan las reservas de divisas y flexibilizan las restricciones en los créditos. Asimismo, pueden mejorar el clima de inversión en los países de origen. Esto es referente al impacto de las remesas, ¿verdad? Podemos ver que sí es positivo el recibir una remesa, pero negativo cuando nosotros solo vivimos de ella y no invertimos y no hacemos más nada, ¿verdad? No hay mayores ingresos ni productividad. Muy bien, chicos, eso ha sido el contenido de este día. No sé si tienen alguna duda. No, señor. ¿No hay dudas respecto al tema? No, señor, todo bien, gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar presentes en la clase, chicos. Cuídense y pasen un feliz día.